Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Canatur pide al gobierno agilizar conectividad aérea para reactivar el turismo. Continúan demandas por alzas en los recibos de agua y de luz, según consultoría del gestor al consumidor. Directivos del PLC solicitan ante el Consejo Electoral la destitución de 4 de sus diputados. Monseñor Francisco Tijerino asume como obispo de Bluefield. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.